ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo, porque el partido ya va a empezar. González y Lama se lo vamos a contar en EA Sport. Máxima emoción para este primer partido de la jornada de FUT Champions. Veo muy enchufado al Real. Para Lloris, pero el balón sigue vivo. Kanté. Dembélé. Dembélé. La pone en profundidad. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Ya no la tiene el Real. Ahí está Pelé. Leyó bien y pudo interceptar. Dembélé. Dembélé controla. Sigue, que no hay nadie. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Qué pedazo de recuperación. Hoy Paco recuerda que este futbolista jugará su partido número 50 con esta camiseta. Cifra muy respetable. Se va sentando poco a poco y si sigue dando lo que tiene, le veremos jugar muchos más. Otros 50, seguro. Prefiere retrasar. Y ya han marcado. Y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. ¡Qué golazo! En la repetición, González se ve que ha sido gol. El balón ha cruzado la línea. Sí, Manolo, por poco, pero ha entrado. Menos mal que contamos con esta tecnología. Inaugura el marcador con este 1-0. Pelota que controla Pelé. Balón perdido. Mbappé intenta un pase al hueco. ¡Golazo! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Paco, está claro que en el fútbol no puedes relajarte ni un solo instante. Si no, mira lo que les acaba de pasar. Siempre decimos que los partidos duran 90 minutos. Si dejas de jugar alguno de esos minutos, puedes echarlo todo a perder. Lacazette. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Alessandrini. Gabriel Jesús. Dembélé controla. Y el balón no para de rodar. Que pase también. ¡Mbappé! ¡Gol, gol, 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 gol! Hay que decir que tanto pase seguido pintaba peligro y al final... ¡Gol! Es que les han dejado mover demasiado el balón y con tanta pólvora en ataque es normal. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Neymar. Pelota para Memphis. Este avance del Real empieza a oler a peligro. Mendy. Gabriel Jesús. La idea era buena, pero no la ejecución. Lloris consigue detener la pelota. El portero no se complica. Martial. Neymar. El balón les dura poco. Alessandrini. Mbappé. El balón busca Pelé. Alessandrini.
Neymar con la pelota. Dembélé la regala. Ahí está Pelé. Ahí va Mbappé. ¡Qué estirada de Lloré! Los ha salvado Manolo. Buen saque, cuerda al área. ¡Qué parada espectacular! Ha sido besar de las que a ti te gusta, Paco. ¡Madre mía! ¿Pero cómo ha podido sacar ese balón? Si no se espabila, no va a ser la última vez que pase esto. ¡Atención, que devuelven la pelota nuevamente para Lacazette! Cancelo reacciona muy bien y desbarata la jugada. ¡Martial! Y se escapa de su par. Neymar se acerca a la portería. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. Dembélé. El balón le llega a Mbappé. Puede aprovechar el espacio. La podía dejar pasar ese balón. La presión en ataque ha funcionado. Mbappé. Se jugó el penalti. Memphis. Martial. Recibe Neymar. Memphis. Envía el cuero a Martial. Bien defendido. Recupera la posesión. Lacazette. Intercepta el pase. Martial. La posición cambia de camiseta. A ver, mira tu reloj, Antonio. ¿Cuánto queda? Parece que vamos a tener solo un minuto. Qué pena. Gracias, Antonio. Davis. Ojito que en cualquier momento el Real dará un zarpazo. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. Volvemos ya con el segundo tiempo de este primer partido de la jornada de la FUT Champions. Preparados ya para los 45 minutos de mayor emoción, Manolo. El balón cambia de dueño. Corto no se ha quedado desde luego, ha salido fuera. No, de hecho se ha pasado de potencia. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. Dembélé. ¡Ojo que ha estado a punto de hacer penalti! Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Le ha concedido espacio. ¡Ojito que vuelve el peligro! Y el portero salva a su equipo. ¡Qué parado! Espectacular, Manolo. No era nada fácil. Mbappé. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Se saca el cuero de encima. Neymar con la pelota. Martial con el esférico. Gabriel Jesús controla el pase. El pase es interceptado. Lacazette. Allá va Mbappé. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Puede intentar disparar. Eso sí que es lanzarse por todas y conseguirlo. Implacables el disparo y la contra. Las dos cosas, Manolo. Pues no se han entretenido nada para rematar. Fue la clave del gol, un poco más y se le echan encima. La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar.
Dembélé. Este avance del Real empieza a oler a peligro. ¿A qué? Gabriel Jesús. Su empeño obtiene recompensa. Gabriel Jesús controla el pase. Mete ese balón al hueco. Se precipitó y están fuera de juego. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Neymar. Neymar. Uno por aquí. Oh. ¡Ay, portero, portero! Se hizo grande y salvó el mano a mano. Y quién sabe si el partido. Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones. Hay cambio en las filas del equipo. Y creo que el míster la clava con este cambio. El jugador estaba fuera del partido. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Ya no la tiene el Real. Okay. Laporte. Pues nada, que vuelven a perder el cuero. El resultado es claro y contundente de momento, Paco. Y yo no lo esperaba, no sé tú. Yo, para nada. Al menos me imaginaba un choque muy nivelado. Se va solo. ¿Pero qué has hecho, chaval? Madre del amor hermoso. Les ha perdonado la vida, Manolo. De aquí al oculista. Jugada interceptada. Muchos están dejando subir al Troyan. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Pero qué calamidad. Se la ha colado a su propio portero. Mira qué cara se le ha quedado. Pobre, ánimo, que eso le puede pasar a cualquiera. No se va a quitar de la cabeza que ha marcado en su propia portería. Neymar. Kanté. Mete el pie y la roba. Sí, señores, eso es Rey Pelé. Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo, Manolo. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Neymar. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Memphis. Esa no era difícil de atajar. Cóctel de la apuesta. Esférico que recupera Mbappé. Mbappé. Esta puede ir dentro. El cancerbero atrapa al esférico. Esto puede ser gol. Llorín mete los puños. Veo peligro en esta contra. El contraataque se ha quedado en nada. Señala la falta, okay. Parece clara. Intercepta el centro, pero esto aún no ha acabado. Ahí está Pelé. Se ha colado. Creo que podían haber sacado algo más de esa jugada. Va a sacar el portero. El pase no le sale como esperaba. Termina el encuentro y parece que el equipo visitante se llevará la victoria.
noche más buena se nos ha quedado. Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama fútbol. No sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuestos. No falta nada para que el balón ruede en una nueva jornada de Foot Champions, con un ambiente caldeadito de verdad, Paco. El encuentro de hoy podría terminar con los locales subiendo de nivel en esta apasionante jornada Foot Champions. Que no te sorprenda ver un equipo con un único objetivo: marcar, marcar y marcar. Esa jugada podría llevar peligro. La ocasión está ahí. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. Le ha pegado demasiado desviado. Y protege bien el balón. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Dembélé está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Werner. Y pierde el cuero. Qué bien buscó el hueco. Ese pase a la espalda puede llevar peligro. Regresan a la carga. Y es gol. Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todo desde el primer minuto. Abre el marcador con este tanto 1-0. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. El defensor se queda atrás. ¡Toma! ¡Qué poquito les ha durado la alegría, Paco! El empate vuelve al marcador. Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor, Manolo. Primero el minuto, trepidantes. Muy buena presión en campo contrario. Lucas Moura. Cuidadito, peligro. Ese corte ha salvado al equipo. Busca el pase al hueco. Dembélé. Quiere espacio, quiere un hueco, pero eso es difícil en el fútbol. Desbaratan la jugada de peligro y envían la pelota a córner. Alessandrini. Walker. De nuevo Walker. ¡Qué manera va a tocar el coro Pelé! ¡Mbappé! ¡Qué intercepción también medida! Sané busca el gol en esa zona. Falla el pase y lo recupera el rival. Sigue, 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 que no hay nadie. El centro puede ser una buena opción. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Dembélé. La mueve para Dembélé de nuevo. Pierden la posesión. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Ataca el equipo contrario. El troyán se queda sin cuero. Zaha. Leimer. Ocasión para marcar. Ahí acaba la posesión. Intercepta el pase. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante.
Es córner, una ocasión importante para adelantarse en el marcador. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Lucas Moura. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Mbappé pierde el esférico. Dembélé. El centro va a morir al primer palo. Y saca a relucir los puños. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Hay que entrenar más el juego con la mano máquina. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. ¡Peligro! La rechada, pero sigue viva. Corre, no. Reflejos. ¿Cómo ha evitado el gol? El balón vuela hacia el área. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Werner! Timo Werner vuelve a demostrar su eficacia ante el gol. Este no es de los que perdonan. Así concluye los primeros 40. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. A ver qué nos deparan estos 45 minutos, Manolo. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Mbappé, como no lo paren, acaba en gol. Banderín arriba, la jugada está anulada. Menudo hueco le han dejado en la banda. Hoy realmente está inmenso. Javier. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Rechaza el guardameta. Recupera el esférico con esa entrada. Paradón tremendo. Corner bien sacado. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Alessandrini. ¿A qué? Haver. Pase peligroso. ¡Gol, gol, 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 gol! Han conseguido el empate. Qué bien le pegó ahí con el interior de la bota, con mimo y con precisión. Seguro que el portero se esperaba un disparo mucho más potente. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Mbappé quiere seguir acercándose a la portería. Se está pensando mucho y la velocidad es clave para buscar espacios. Apareció Peter Cech. La afición vuelve a rugir y es que el equipo no deja de intentarlo. Gabriel Jesús puede adelantarse. Qué poco le ha faltado en esa rosquita para acabar siendo gol. Y qué bien ha colocado el pie para el disparo. Qué partidazo estamos viendo. Aquí puede ganar cualquiera. El que esté más acertado se lleva el gato al agua. El Troyan pierde el balón. La pone en profundidad. Werner. Lo veo bloqueado, Paco, pero con ganas de crear peligro. Ese corte ha salvado al equipo. Pues parecía que se ponían por delante, pero ninguno contábamos con esa intervención prodigiosa. Solo contra el portero. Cortan el balón y hacen inútil la internada. Muy buena presión en campo contrario.
fenomenal remañando esa pelota. Sané. Werner controla el cuero. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Menos mal que la ha cortado. El árbitro señala saque de banda. Partey. El balón cambia de dueño. Nos están ofreciendo un recital de fútbol. Mbappé busca una ocasión con esa conducción. Vaya paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Magnífico saque. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Ahí va Mbappé. Desvía la pelota. Gómez, Werner, cambio de roles, ahora toca defender. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Pueden tomar ventaja. Continúa la jugada y salen al contraataque. Ya. Magnífico contragolpe que acaba en magnífico gol. El portero se ha quedado. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. Podría haberse ido fuera, también es verdad. Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente sea el gol de la victoria porque queda muy poco tiempo para que le remonten. No queda nada para que el árbitro pite el final y la afición local está como loca con el resultado. No es para menos. Tienen la victoria tiro de piedra como para no estarlo. Haver, Mbappé, al palo. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Siguen moviendo muy bien la pelota. Arriesga el límite. ¡Qué pedazo de regate! ¡Esto es de clase mundial! ¡Ha perdido el balón Mbappé! Los minutos que restan van a ser muy emocionantes. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. ¡La pierde! ¡Se cambian las tornas! Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Pues vamos a tener un minuto de... ¡El gol es suyo! Aún estamos con la adrenalina por las nubes. ¡Vaya jugada! ¡Gol, gol, gol! ¡Este va de tres en tres! ¡Madre mía! No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Un globo, dos globos, tres globos. Este es su partido, está imparable. Parece que lleva unas cuantas marchas más que los rivales. Pitido final, no hay tiempo para más. Y la alegría se queda en casa. Yeah.